¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al stream. Bueno, chicos, ya estamos adentro de la partida. Vamos a ver qué nos depara esto. Tenemos a los chicos de Phoenix Claw del lado rojo y a los chicos de Absolution del lado azul. Parece que tenemos una pausa en la partida. Esperen unos segundos, déjenme ver qué pasó. Parece que ya no pasó nada. Todo está bien. Vemos aquí el inicio de los chicos. Déjenme apagar la música. Vemos aquí unos guards defensivos. Parece que los chicos quieren hacer un invade, pero lástima. Tienen guard, los están viendo. Recordemos que es muy importante guardar en las primeras etapas del juego. Bueno, en sí en todo el juego, pero en las primeras etapas para impedir que los chicos se roben la jungla de nuestro compañero. Muchas veces me ha pasado, le hacen invadir la jungla y ya no nos puede ayudar después. Los minions ya salieron y vemos a aquí a nuestro compañero Only subiendo. Parece que Shen va a empezar del lado azul. Aquí un poquito de poke por parte de Rocky. Recordemos, chicos, que la primera victoria del día de hoy estuvo muy interesante. Veremos qué equipo se lleva la victoria de esta partida. Recordemos que es mejor de 5. Veremos quién se lleva los fantásticos premios que hay aquí. Tenemos aquí un intercambio entre Lulu y Ekko. Ekko no puede hacer la gran cosa. Lulu es un campeón muy fastidioso. Tenemos aquí a Lulu siguiendo abusando de Ekko, y en bot parece que están bastante tranquilos. Parece que en mid se sigue dando unos pequeños toques, más que nada por parte de Zed, que es un campeón bastante bueno. Parece que va a haber un gank, parece que tenemos la primera muerte. Le están bajando rápido la vida a Lux. Lux puede flashear, parece que se va a escapar. Llega Graves a ayudarla, le están bajando la vida a Zed demasiado rápido, parece que se vaya a llevar a la primera muerte el equipo. Muy bien. Y tenemos aquí a Graves intentando llevarse la vida de Zed y luego a llevársela. Y tenemos un intercambio de uno por uno. Tenemos aquí a Ekko intentando hacer algo, pero parece que simplemente se va a ir hacia atrás, no puede hacer mucho. Un interesante intercambio, una muerte por una muerte en el carril central y ambos junglas se llevaron el asesinato. Tenemos aquí a Ekko sufriendo, parece que va a tener que regresar pronto. Nuestro amigo Lulu se lo va a llevar también. Tenemos aquí en bot, parece que está bastante tranquilo. 23 farm de Caitlyn contra 22 de Real. Nada fuera de lo común. Parece que van a jugar algo safe. Aunque siento que Caitlyn debería aprovechar y
pokear es real, ya que eso es lo que hace que Caitlyn sea demasiado fuerte. El poke en línea es demasiado, demasiado. Aquí a Morgana intentando atinar una Q, pero falla. Parece que el mid siguen con su intercambio de daño. Están bastante agresivos. Veremos qué carry en mid es capaz de carrear a su equipo a la victoria. Ambos campeones son bastante fuertes. Tenemos a Lux que deletea con su ulti. Tiene mucho poke y mucho CC. Y tenemos a Zed que es demasiado, demasiado roto para matar a un carry y salir ileso. También recordemos, chicos, que tenemos ahí dos rifas, la rifa para compañeros y la rifa mensual de tres skins. Acaban ya este mes. Ahí están los links en Twitch. Tenemos aquí a Shen intentando ayudar a su compañero en top, pero tiene ward, así es que lo único que pasa es limpiarla. Tenemos aquí al señor Graves molestando otra vez al Zed. Y aquí en bot parece que se agarraron a Soraka, pero de ahí no pasa. Están bastante, bastante calmados. Tenemos aquí una partida un poco tranquila, diferente a las que ya estábamos acostumbrados. Tenemos aquí a Lulu pokeando demasiado fuerte a Ekko, ese daño estuvo increíble. Vamos que le lleva 4 de farm, vemos en bot un intercambio favorable para el equipo de Phoenix Claw. Tenemos ahí Ekko vengándose de Lulu, haciéndole también bastante daño. Y es real siendo pokeado, como les dije, que tienes un campeón bastante fuerte en línea. El daño que hace realmente es impresionante. Y dejando de lado el daño, el rango que tiene para hacerlo, está demasiado obsceno. Tenemos aquí Ekko intentando llevarse la vida de su trincante Lulu. Llega a Shen para intentar ayudarlo, pero no va a poder hacer nada. Parece que nada va a decir hola y nos vemos. Se están llevando aquí la vida de este Ekko. Casi se la llevan. Ay, Dios. Muy bien, muy bien. Por parte de Ekko. Regresarse habría sido peligroso. Y nuestro compañero Lulu casi se mata por llevársela aquí. Recordemos que ser hambrientos es una muy mala forma de jugar. Eso provoca que te maten más de las veces que puedes matarlos. Tenemos aquí un intercambio en bot favorable para los chicos del equipo azul, Absolution. Parece que ya Caitlyn y Soraka establecieron su dominio. Tenemos una diferencia de 8 minions a favor de Absolution. Y en mí tenemos a un Zed que está sufriendo contra Lux. Es una línea bastante explosiva para los dos, y Lux agarra a Zed, lo explota, al igual que Zed puede hacer lo mismo. Es un match muy interesante. Tenemos aquí a Caitlyn llevándose poco a poco la vida. Poco a poco la vida de la torre. Vamos aquí a Shen haciendo su azul. En top, pues básicamente siguen igual, no se matan, nada más andan pokeando y farmeando. Parece que el equipo de Phoenix Claw no está guardeando lo que se debería. Ahorita la división está dominando por parte del equipo de Absolution. Parece nada más que este Jokes está guardeando ahí el Tribush. Y una ward que tienen aquí arriba, una ping. Parece que Zed va a intentar algo en la jungla enemiga. Creo que se va a llevar los fantasmas. Tenemos aquí un intercambio de daño en top, bastante normal. Parece que Lulu otra vez se lo ganó. Es como les había dicho, es algo muy fastidioso. Tiene escudo, tiene slow, tiene poke, tiene todo.
Tenemos aquí a Lulu tranquila farmeando. Aquí no está pasando nada. Sinceramente, en cuatro campeones creo que me gusta más lo que es Eco Top porque tiene demasiado daño para ser tanque. No sé cómo llega a meter tanto daño. Tenemos aquí una posible gank en mid. Parece que se quieren llevar la vida de Lux, pero no creo que se la puedan llevar. Recordemos que Lux debe tener ya extenuación. Aparte que tiene un escudo, parece que Krebs se está acercando para ver a Shen. Se le está haciendo demasiado daño. Tenemos aquí a Lulu, parece que va a intentar llevarse la vida de Ekko y le termina bajando demasiado. Demasiado. Parece que va a haber una gank de 3 en mid. Llega Morgana, acaba de ver a Soraka, va a ultearla para poder encerrarla ahí. Que llegue Shen y puedan matarla. Un buen flash por parte de Soraka. Pero parece que Zed se va a terminar llevando la vida, la ultea, le pone Ignite y adiós Soraka. Y Rocky se ha llevado una kill que sería la primera en cuanto a midlaners. Le dio una ventaja de 2 minions a Lux. Más una kill. Fue un error de Soraka haber estado ahí. Parece que en bot querían llevarse la vida de Kaitlyn aprovechando que estaba sola. Pero no van a poder más que pokearla un poquito. Vemos aquí que el equipo de Phoenix Claw está empezando a ser más agresivo. Tienen que aprovechar esa ventaja que tienen. Llega Graves para intentar llevarse la vida de este Zed. Lux falla sus spells. Parece que se van a llevar a Graves. Graves utiliza su R defensivamente. Parece que se va a salvar. Y es así. Se sale con unos como 50, 70 de vida. Muy bien. Tenemos aquí acerqueándose. Queriendo farmear un poco, pero recordemos que es muy peligroso. Tenemos aquí a este Ekko intentando llevarse la vida de Zed, pero parece que no va a hacer nada. Simplemente se va a regresar. Aquí no hay nada que hacer. Tenemos aquí a bot lane, una diferencia de 103 minions a 96 por parte de Phoenix Claw. Tenemos aquí Morgana posicionándose agresivamente. Queriendo agarrar a alguien, pero falla la Q y le da al minion. Todo nos pasa, no hay problema. Tenemos aquí a Caitlyn asestando un castigo demasiado fuerte a Morgana. Parece que se la va a poder llevar. Ese heal es real, le salvó la vida. Parece que se van a llevar a Caitlyn. Llegaron los ganks. Oh Dios, se la van a llevar. Una kill más para el equipo de Phoenix Club. Se la termina llevando Lulu. Parece que se van a llevar a Shen también. No, Shen se va. Esa gank de Ekko le salvó la vida a su compañero. Tenemos un Ezreal que no sabe atinar sus ultis. Muy bien, chicos de Phoenix Claw, ya llevan dos kills de ventaja. Vemos una estupenda rotación por ambos equipos. Ahí se puede notar el teamwork que tienen. Tenemos una partida bastante interesante. Es un poco floja, pero ya están metiendo presión los dos equipos en todas las líneas. Ya los chicos de Phoenix Claw se están poniendo la pila en cuanto a las wards, ya están guardando más. Tenemos aquí a Lulu castigando un poco a Ekko. Hay que tener cuidado porque la diferencia de minions top es muy grande, hay una wave gigante por parte de Ambition. Y Graves dándole una pequeña ayuda a su compañero Lux. Vemos aquí a Ekko, ha sido un gran daño. Parece que se van a querer llevar la vida de Lulu. Suelta su W para poder stunearla, pero Lulu se acaba de salir. Parece que van a llevarse la vida de Lulu. Lulu no tiene ultis. Oh Dios, se la llevaron. Una kill para el equipo de Ambition y se ponen un poco más iguales, más equilibrados. Parece que va a llegar Zed, quiere llevar la vida de alguien, pero no va a lograrlo. Nada más llega y tira su W y una Q con E. Parece que se va a hacer el fin de su gank, se va a regresar a mid a farmear.
Creo que debería fijarse más su compañero. Uno de los ganks parece que. ¡Wow! Ese ulti es muy bien, muy bien. Recordemos que Soraka no se puede curar a sí misma, así es que pokearla a ella es una opción bastante buena si se quiere ganar la línea en contra de ella. Tenemos aquí a Real siguiendo castigando a Soraka, una muy buena estrategia. Ese es Real. Vemos que ya me cerró la boca. Puede tirar sus ultis. Tenemos aquí, quiere hacerle una ganka a la Lux, pero la Lux ya se va, así es que Shen está nada más, pues, perdiendo el tiempo. Parece que no se ha dado cuenta de que ya no está ahí Lux. Y tenemos a Lulu paseándose en la jungla. Mientras tanto, en bot, ahora los que tienen el poder son los chicos de Phoenix Claw. Ya le lleva una ventaja bastante considerable. Parece que le llevan casi unos 20 minions. Vemos ese daño de Caitlyn bastante bueno. Realmente es un muy buen campeón para esos que quieran subir de liga fácilmente. Es fácil de usar y aparte tiene mucho daño. Le están haciendo demasiado daño a esa Soraka, pero ya tienen aquí a su compañero Graves para ayudarlos. Pero parece que no va a poder hacer nada. Tienen guardia los chicos de Phoenix Claw. Tenemos aquí a Lulu sufriendo. Ese Echo le está haciendo demasiado daño. Parece que se va a querer llevar su vida. Tenemos aquí a Lulu ultiándose a sí misma. Parece que Echo sí se la va a llevar. Sí se la va a llevar. Un hit más. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí a Zapier llevándose la vida de Lulu fácilmente. Ya va 1-0-1. Va perdiendo en minions. Pero parece que está bastante fuerte. Tenemos aquí a Zed sufriendo, como les dije, si lo atrapa Lux es básicamente free damage, no puede hacer nada, ya que para poder hacer mayor daño debe de dar autoataques. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cómo ven la partida? Está bastante interesante, tenemos mucha acción desde hace un rato, mucho poke de ambos equipos. Y una que otra gank tenemos aquí a Morgana flasheando para agarrar a el pobre de carry, se lo llevan fácilmente con la ayuda de su amigo Shen. La deletearon, realmente no podía hacer nada. Eso le va a dar una ventaja al equipo de Phoenix Claw. Van a poder llevarse la torre y posiblemente se puedan llevar el dragón gratis. Es una muy buena ventaja. Tenemos la primera torre para el equipo de Phoenix Claw. Claro, pero tenemos aquí un fail flash. Veremos qué quiere hacer Echo. Echo quiere llevarse la vida de Lulu, pero no puede hacerlo. Shen está sufriendo demasiado daño. Ya llega su amigo Real para poder apoyarlo. Se lleva la segunda torre del juego, equipo de Ambition. Ya en una torre a una, van bastante, bastante parejos los teams. Realmente tenemos aquí a Lulu siendo molestada por Graves. Graves le está bajando demasiada vida. Posiblemente se la pueda llevar. Tenemos demasiado daño, Shen la salva. ¡Wow! Estuvo a punto de morir otra vez. Se nota que nuestro compañero Shen está atento de lo que está pasando en todo el mapa. Ese es un muy buen aspecto para hacer jungla. Pero tenemos aquí un fail flash. Veremos qué quiere hacer Echo. Echo quiere llevarse la vida de Lulu, pero no puede hacerlo. Shen está sufriendo demasiado daño. Ya llega su amigo Real para poder apoyarlo. Se lleva la segunda torre del juego, equipo de Ambition. Ya en una torre a una, van bastante, bastante parejos los teams. Realmente, en diferencia de oro, se llevan muy poco. Esa partida está bastante, bastante pareja. Ya una ventaja de 0.4K aproximadamente el equipo de Ambition. Tenemos aquí un push de tres personas por parte de Phoenix Claw. Parece que se van a llevar la vida de Lulu, de Lux. Lo siento. La ultea a Zed, pero tiene Sonya. Es bastante fácil que se libre de su ulti. Llega Echo para llevarse la vida de Zed. Ya tenemos una pausa más. Vamos a ver qué pasó.
6000 de ping, parece que Shen tiene bastante ping, eso ya es injugable. Vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto, me gustaría recordarles que tenemos dos rifas. Tenemos la rifa de cumpleañeros y la rifa mensual de tres skins que sean Mecha o Program. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Jaja, maldito Fier, Manco, deberían tenerme a mi ADC. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que los dos teams están bastante fuertes. Me gusta cómo juegan, saben trabajar en equipo. Si ven que un team está haciendo algo, el otro lo contrarresta haciendo otra cosa. Está muy bien. Muy pocos teams en LAN he visto que lo hagan. Parece que ya se reanudó la partida. Todo está bien. Tenemos aquí al equipo de Ambition llevándose a los chicos de Phoenix Claw. Ya se llevaron el Real. Parece que se van a poder llevar a Morgana. Morgana ya casi no tiene vida. Y Lux la termina reventando. 2-0 por parte de Ambition. Ya tienen 1.1k de ventaja. Bastante bien. Parece que se le están problemas de todo el equipo. Se lo van a llevar también, yo creo. Vamos aquí a Ekko corriendo para poder despedazarlo. Pero Zed se lo. Zed sabe escaparse. Tenemos aquí equipos de Ambition queriéndose llevar la segunda torre a favor de su equipo. Parece que la van a llevar. Se llevan la segunda. Segunda torre. El equipo de Ambition. Van dos torres a una. Y tenemos aquí a Lulu intentando alcanzar a Kelly. Vamos a ver si se la llevan. ¡Wow! ¡Qué explosión de daño! Realmente no puedo hacer nada en menos de un segundo. Ya está muerta. Y tenemos aquí a Ekko intentando alcanzarlos para ver si pueden llegar a su amiga. Pero se termina rindiendo y mejor tira. Tira back. Una partida bastante interesante. Bastante interesante. Tenemos aquí el. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que les dije? Lux es demasiado fuerte. Borró a este Ortiz demasiado rápido. Lo mismo que hicieron en bot, se lo repitieron en mid. Borraron a su Caitlyn, pues ella borra a su Real. A ver a quién le duele más. Lux es un campeón bastante fuerte. Borra. Borra de una manera sorprendente a los campeones enemigos. Tenemos que tener la parte de atrás. Pero todo bien, están yendo a sus posiciones. Tenemos a la de carry, el equipo de Phoenix Claw muy atrás, al igual que el de Ambition. Absolution, perdón. Tenemos aquí, empieza la teamfight. Se tiran las spells, parece que van a llevarse la vida de esta Lulu. Llega el equipo de Absolution, parece que se van a llevarla. Sí, se la van a llevar y se la llevan. Adiós, una kill a cero. Tenemos aquí a Ekko cultivando, regresando para poder recuperar su vida. Me parece que no va a pasar nada más. Una kill a cero. Ando emboscarlos por la parte de atrás. Pero todo bien, están yendo a sus posiciones. Tenemos a la de carry, el equipo de Phoenix Claw muy atrás, al igual que el de Ambition. Absolution, perdón. Tenemos aquí, empieza la teamfight. Se tiran las spells, parece que van a llevarse la vida de esta Lulu. Llega el equipo de Absolution, parece que se van a llevarla. Sí, se la van a llevar y se la llevan. Adiós, una kill a cero. Tenemos aquí a Ekko tirando, regresando para poder recuperar su vida. Me parece que no va a pasar nada más. Una kill a cero. No sé si recuerdan que les dije en el Champ Select que iba a ser un equipo más que nada de picks. Parece que lo han estado jugando bien, llevándose a uno por uno. Tenemos aquí a Ekko, tolerando su W para poder destinarlos, pero falla nada más. Mete un slow, parece que se van a poder llevar la vida de Shen y se la lleva a Lux. ¡Wow! Ese daño está bastante obsceno. Parece que el equipo de Absolution va a poder llevarse esta partida. Está haciendo un snowball bastante bueno. Vemos que ambos midlaners han estado jugando muy bien, la verdad. Pero Lux ha estado jugando muy bien, atrapando a sus compañeros. Parece que se van a llevar la vida de Ekko fácilmente. Ekko no puede hacer nada.
y Rocky lo termina explotando. Se llevan una kill y dos asistencias. Muy bien. Les ayuda a balancear un poco la ventaja que tienen en su contra de los chicos de Phoenix Claw. Aquí en Morgana limpiando las trampas de Caitlyn, que son muy fastidiosas siempre para zonear fácilmente en una teamfight. Recordemos que se activa su pasivo cuando pisan las trampas o son aturdidos por su E, al igual que cada ciertos autoataques. Aquí un poco de poke por parte de equipo de Absolution. Parece que ahorita van a querer hacer dragón o varón. Y llevamos aquí a Lulu llevándose una torre prácticamente gratis para el equipo de Phoenix Claw. No puedo hacer mucho eco, nada más se pone a farmear. Ya la torre estaba demasiado dañada. Y Lulu ahorita ya está yendo a mid para ayudar a su equipo. Parece que van a irse por dragón. Al mismo tiempo que asedia mid, tenemos aquí a Morgana intentando agarrarse a Graves, pero falla, así es que mejor se regresa. Tenemos aquí un poquito de wards azules. Tenemos a Ekko limpiando. Limpiando un ping del equipo de Phoenix Claw. Morgana por fin atinándole esa Q a Graves, pero pues no sirvió muy de mucho. Parece que los chicos de Absolution van a empezar a hacer el dragón. Y los chicos de Phoenix Claw ni en cuenta de que ya lo están haciendo. Parece que se van a acercar a pelear. Tenemos aquí a Real metiéndole unas Qs a Lux y lastimándola bastante. Lux que casi no tiene vida. Veremos si puede hacer algo de Zed. Pero lamentablemente Lux los agarra y los soltea bajándole la vida a la de Carry y al support. Tenemos el dragón que ya lo hicieron los chicos de Absolution. Ni siquiera se dieron cuenta los chicos de Phoenix Claw. Y ahora sí van un dragón a un dragón. Vemos aquí a Ekko bajándole la vida a Zed, pero Zed se escapa fácilmente con la W. Esa sombra tan poderosa que puede hacer mucho outplay. Se acaban a limpiar la jungla del equipo de Phoenix Claw y se van a dirigir a top, yo creo, para poder tirarla. Parece que esta Lux se termina agarrando a Morgana, le tira su W, su E, capa, lo siento chicos. Parece que van a asediar la segunda torre de top. Mientras Bot se pushea solo, Real limpiando minions con su R, una buena manera de usarla. Zed tiró su Ghost Blade para intentar alcanzarlos, pero no va a llegar, así que mejor se va a retirar a mid. Y Morgana fastidiando el back de Ekko. Están pingueando los chicos varón, probablemente intentan hacerlo. Vemos que el equipo de Absolution tiene muchísimas wards. Los chicos de Phoenix Claw ya han estado guardando mejor que los últimos minutos, porque recordemos que la visión ha sido muy dominante para el equipo de Absolution. Buen flash por parte de Ekko, ya se lo iban a cenar ahí. Tenemos a Morgana agarrándose a Graves. Zed tirando su cosplay de nuevo para poder huir. Y no va a pasar. No va a pasar a más. Un poco de farm, un poco de boobs. Parece que el equipo de Absolution ahora quieren limpiar el área del barón para poder hacerlo. Tenemos aquí a Morgana descubriendo el plan macabro del equipo de Absolution, pero simplemente se hace atrás. Tiene muchas defensas contra Ekko, parece que se lo van a poder agarrar entre los tres, pero no le están haciendo nada de daño, está demasiado tanque. Cancelan barón, van a intentar agarrarse al equipo enemigo. Se agarran a Lulu, tiene mucho daño.
Seth se mete entre todos, parece que quiere llevárselos, pero no puede, no tiene el daño suficiente. Katie lo termina borrando. Este Echo va a intentarse agarrar a alguien, pero es atrapado por la Q de Morgana y es deleteado por Ezreal. Este Shen está siendo borrado por Caitlyn. El equipo de Absolution nos va a perseguir para intentar matarlos. Veremos si son capaces de alcanzarlos. Caitlyn tira a ulti, parece que se halla la vida de Lulu, pero Lulu se pone su escudo y no la pueden llevar. Este Graves se vuela a Ezreal, parece que se van a llevar la vida de Shen también. Shen es explotado por mid lane y bot. Es un intercambio de 3 a 0. Tenemos que el equipo de Absolution está derritiendo al equipo de Phoenix Glow. Tenemos a Soraka muriendo, el varón está demasiado broken. Parece que Graves también va a morir. Llega Lulu para impedirlos y el varón casi se lleva la vida de Graves también. Y Lulu, al pisar una trampa de Caitlyn, desperdicia su oportunidad de llevarse una kill. Tenemos aquí a nuestro querido Graves siendo asesinado por Lulu. Chicos, no den un back así. Siempre tomen el lugar más seguro para dar back, porque si no van a morir. Ahora prácticamente tienen un Baron Free los chicos de Phoenix Claws, saben aprovecharlo. Shen está demasiado tanque y parece que se lo van a poder llevar. Echo está ahí esperando el momento preciso para entrar con su W. Puede stunarlos a todos. Entran a... no stunan a nadie, nada más se mete slow. Este es real, está sufriendo, pero se sale muy rápido con su E. Y parece que iba a ser borrado porque... sí, es borrado porque él no puede hacer nada. Y esta Lux lleva lleva haciendo un daño muy impresionante toda la partida. Echo se va a llevar la vida de Lulu, no hay nada que puedan hacer. Parece que ese varón que se podían llevar realmente se le salió el tiro por la culata. Tenemos aquí, ya nos van a limpiar la wave, defendieron al varón de una muy buena manera. No había nada que pudieran hacer los chicos. Recordemos que su eco está bastante fuerte y Caitlyn está algo fideada. Tiene un daño bastante impresionante y Lux ya nos demostró que está borrando a todos con una QR. La vida que baja es demasiado impresionante. Tenemos aquí un push en mid bastante estándar, Echo llevándose otra torre más para el equipo de Absolution. Están jugando muy bien por objetivos. Debo decir yo, saben lo que están haciendo. Saben que quieren. Quieren esa victoria. Hay que recordarles que tenemos dos rifas. Tenemos la rifa de cumpleañeros y la rifa de 3 skins mensual. Las dos rifas terminan este mes, así que por favor, chicos, pasen. Tenemos aquí a Lux intentando robar el dragón, pero pues no le sale muy bien que digamos. Shen nada más lo smitea y se acabó el problema. Parece que ahorita se deberían centrar en guardear el área de varón. No vaya a ser que lo vuelvan a intentar hacer y lo logren. Deberían poner más wards porque ya las wards del área de dragón no van a ser muy útiles que digamos. Mientras reaparece nuestro amigo otra vez. Otra vez estamos con los backs en donde no se deberían. Ser popeando otra vez el Ghost Blade. Déjenme decirle que esta partida está bastante interesante. Estos equipos son muy buenos. Las rotaciones que hacen están bastante interesantes. Parece que Morgana va a intentar iniciar el equipo de Absolution. Veremos si se puede agarrar alguien con su Q. Y es atinada. Se agarran a Morgana. Se agarran a la Lux, van a intentar llevársela. Lux usa Sonia, se la gilean, pero es deleteada por el real. Tenemos aquí a Graves echando el pleito, llega a este Echo, va a intentar stunear a la mayoría. Tenemos a Echo soleándose a dos.
Pero el equipo no puede hacer mucho. Este Graves y este Angelin están metiendo demasiado daño. Y este Echo se está llevando a tres al mismo tiempo. Pero parece que al final... No, señores. Ultea, pero no. No es suficiente daño. Y se lo llevan. Tenemos aquí a estos chicos que no pueden aguantar el daño explosivo del equipo de Absolution. No pueden hacer nada. Zed se tuvo que retirar. Y parece que esta Lulu va... ¡Wow! Se la llevó, señores. Se la dio completamente. Veremos que si es capaz de llevarse al Graves. Esperemos que pueda oír a nuestro compañero. Pero parece que no va a ser del caso. Buen flash por parte de Lulu. Parece que al final de cuentas sí se va a poder ir. Ya solo hay que intentar ayudar. Parece que le va a poner un slow. No falla. Parece que sí se van a agarrar a Lulu. Es una buena persecución. Y terminan deleteándola. Sin... Pero sin que Lulu pudiera hacerles algo. Yo imagino que quiere llevarse la vida de Graves. Pero déjenme decirles que si hubiera tenido un poco más vida Lulu, yo creo que sí los terminaba. Se los terminaba llevándoles. Hizo un daño bastante impresionante. En cuestión de un segundo antes de que la deletearan. Tenemos aquí el equipo de Absolution, ya lleva una ventaja de 6 kills y 5.1k. Es una ventaja bastante considerable. Estamos en el minuto 34 y ambos teams están muy fuertes, pero yo creo que a este paso el que se va a llevar la victoria va a ser Absolution. Están demostrando saber hacer buenas rotaciones y saber protegerse entre sí. Se nota todo el tiempo que han... Tenemos aquí a los chicos pokeándose entre sí. Déjenme decir que ese Echo está demasiado tanque, demasiado poderoso. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál es su equipo favorito? ¿A quién le van? ¿Quién es su jugador? Aquí otro ulti de real para la torre, limpiar minion. Tenemos aquí a los chicos pokeándose entre sí. Déjenme decir que ese Echo está demasiado tanque, demasiado poderoso. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál es su equipo favorito? ¿A quién le van? ¿Quién es su jugador preferido de ambos teams? Parece que van a limpiar a Barón. A lo mejor quieren aplicar la SKT, quedándose el Barón y acabando el juego luego. Pero los chicos de Phoenix Claw no se quieren quedar. Nada más mirándolos, están posicionando para poder defender el varón. Aquí un tele por parte de Phoenix Claw. Parece que les van a poder iniciar los chicos de Absolution. Agarran a Caitlyn, se van a querer llevar. Va a ser deleteada. Lux es... Lux tiene un daño impresionante. Es real, está en la front lane. No tengo idea de por qué este Zed está intentando ayudar a sus amigos. Se lleva a Soraka, el principal healer de su equipo. Parece que se van a poder llevar la vida de Shen. Pero Shen le está metiendo un buen daño a Caitlyn. Pero termina siendo asesinado, al igual que Zed. Una teamfight jugada muy bien por parte de Absolution. Y déjenme decirles que este Ortiz realmente se metió muy mal ahí, no sé qué estaba haciendo en la front lane. Zed lo jugó bien, llevándose la vida de Soraka, ya que Soraka les está dando demasiado sustain. Pero pues lamentablemente se quedaron sin daño al morir Ortiz. Y lo único que pudieron hacer es regresarse, pero ya... Too late, tienen mucho CC los chicos de Absolution. Ya se llevaron una teamfight donde solamente perdieron a uno. Y un varón. Parece que ahora van a ser el siguiente dragón. Ya tienen un snowball bastante bueno. Una ventaja de 8k aproximadamente. Se llevan otro dragón. Eran dos dragones a dos.
Ahora lo que vienen a hacer es pushear. Pushear hasta llegar al nexo. Tienen un Nenko que está bastante fuerte, mete demasiado daño y aparte esa cantidad de daño que puede mitigar está increíble. Tenemos ahí a Graves, que está demasiado fuerte también. No está tan tanque como Ekko, pero mete un daño absolutamente terrorífico. Tenemos a Lux con la capacidad de deletear al equipo enemigo. Tenemos aquí que se agarran a Zed. Zed tiene que quemar destello o ser brutalizado. En cuanto a farm, van casi parejos ambos equipos. A excepción de que Graves lleva una ventaja de 80 minions, algo bastante grande. Aquí a los chicos pusheando bot y top al mismo tiempo. Te dejaron un slow push. En bot parece que lo van a usar su balón para poder llevarse la torre de arriba. Creo que va a ser una torre gratis, no tienen cómo defenderla. Shen persigue a Ekko, pero Ekko es demasiado tanque, así que no creo que le pueda hacer algo. Se llevan la siguiente torre, ya van 5 torres a 2. Parece que van a pushear para llevarse la torre de top también, porque sus carries no están. Ya dieron back, ya van a llegar, pero pues el daño que hicieron a la torre está demasiado alto. Parece que Ekko quería meterse, pero mejor se queda atrás. Tenemos aquí a Killian aquí farmeando con su rango masivo. Y esa daga estática que como duele. Ya terminaron por llevarse la torre sin ningún problema. Los chicos se intentan defender, pero no pueden hacer nada. Parece que Shen se quedó parado sin hacer nada. Se le intenta llevar Ekko, pero Ekko no puede hacer mucho. Esta Morgana parece que va a ser masacrada por Graves. Pero ese escudo la salva. Llega Ekko, intenta llevarse la vida de Real. Pero Real simplemente se va con su Q. Así que se llevaron el primer inhibidor de la partida. Los chicos de Absolution. Y está Killian metiendo un daño realmente obsesivo. Está muy loco su daño. Llega Zed y parece que la va a borrar, pero falla. Y es brutalizado. Esa Killian está muy cuidada. Se la termina llevando. Es Real. Llega Graves intentando llevarse la vida de Zed, pero se la va a terminar llevando. No, no se la terminó llevando. Lux intenta borrarlos, pero Shen está demasiado tanque. Morgana nada más los detiene y se van a tener que regresar a la base. Ya no hay nada que puedan hacer. Se intenta pokearlos, pero están muy dañados. Soraka, de hecho, ya está un toque. Pudo haberla matado si no hubiera recibido tanto daño. Se van a dar back. Ya tenemos el dragón, no debe estar tardando en reaparecer. Van a querer llevarse el siguiente dragón para tener su tercer buff. Los chicos de Absolution. Ambos equipos están jugando bastante bien. Nada más que las rotaciones y la toma de decisión, más el posicionamiento que está teniendo Ortiz, han hecho que el equipo de Absolution esté ganando. Hacen unas rotaciones muy buenas. De hecho, en esa rotación que hicieron para tomar top, tenían a bot pusheado, lo que hizo que ambos carries no estuvieran en top en el momento preciso para poder defender la torre. Saben aprovechar la ventaja que tienen estos chicos. Era una ventaja bastante considerable. Estamos en el minuto 42. 24 kills a 14. Parece que van a querer llevarse la torre de mid y la torre de bot. Tenemos aquí a Ekko que está pusheando mientras su equipo le compraba tiempo en mid. Estoy acá limpiando una ping ward. Parece que el equipo de Phoenix Club ya sintió que iban a ser pusheados por ambas líneas y mejor se regresó
Se regresó a Pot después de haber pusheado un buen mid. La torre te cayó demasiado rápido. Ya 7 torretas a 2 por parte de Absolution. Parece que esta partida se acerca cada vez más a su final. Estamos aquí Echo entrándole a Real, pero Real avanzó a su E, le dice adiós. Este Grave está recibiendo demasiado daño por parte de la torreta. Estamos aquí Echo lanzando su W para intentar entrarle a la de carry enemigo, pero falla. Los chicos de Absolution toman la siguiente torre de la base enemiga. Este es Real, otra vez entra con posiciones medios extrañas y va a ser deleteado. No puedo hacer nada, se van a llevar la vida de este de este Shen, se la llevan sin ningún problema. A Zed también quieren llevárselo. Zed se logra escapar con su W y Flash. Tenemos aquí a Graves llevándose a Morgana. Me parece que sí se la va a llevar. Parece que esta partida ya se va a acabar. Ya van a llevar la vida. Se va a llevar la segunda victoria, la segunda partida de ese torneo de Liga Guay de verano. Los chicos de Absolution, GG. Buen juego a los dos. Buen juego a los dos. Tuvieron buenas rotaciones, buenas decisiones y absolutamente una partida llena de mucha acción. Bienvenidos a la tercera partida de este torneo de League Kawaii. Vemos aquí los picks de Poppy Graves para el equipo morado, que son los chicos de Absolution. Y los equipos de Phoenix Flow han piqueado a Maokai. Parece que van a agarrar a Seer. Y es Real. Una composición interesante. Pueden parar iniciación y es Real, es un campeón muy safe. Un posible pick de Tristana. Parece que va a haber otra Caitlyn. Vemos que piquean los chicos.
Parece que ya se decidieron. Parece que vamos a tener una Caitlyn y una Lissandra. Lissandra es bastante buena. Tiene demasiado CC. Tiene un snare y un stun bastante bueno. Ya tenemos a Caitlyn confirmada. Van a decidir ir por Lux. Tiene una composición de poke. Parte de Caitlyn y Lux pueden meter un poco bastante interesante antes de que inicie la partida. Tenemos aquí ya el pick de Trundle por parte de Yoxtru y una Sejuani. Ahora sí que vamos a tener el legendario Trundle Support. Tenemos una composición bastante interesante por parte de Phoenix Claw. Tenemos un Makai que es un tanque muy, muy bueno y más en late game. Un Azir que mete un daño increíble y aparte puede proteger a su equipo. Un stun muy bueno por parte de Sejuani. En el cambio en el equipo de... A ver, hace por allá. Tenemos una muy buena composición por parte del equipo morado. Tenemos una Poppy, es un campeón bastante tanque que mete mucho daño. Vimos la partida pasada lo que podía hacer un Graves. Tenemos una Lux, está demasiado broken con un Braum, Caitlyn. Si Braum te stunea, ya quedaste, porque recordemos que Caitlyn puede colocar su trampa abajo y hacer un combo bastante interesante. Pues vamos a esperar que inicie la partida. Mientras tanto vamos a dejar aquí la música.